La convicción de pecado es fundamental para la salvación, y el orgullo impide que podamos ver nuestra propia miseria. Y sin convicción de pecado no hay arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay salvación. Esa mujer llena de convicción de pecado no era la protagonista principal del relato. Muchos de ustedes ahora dirán: ella es la protagonista principal del relato. No, el protagonista principal del relato era Simón el fariseo, a quien Jesús evangelizó. Fue a Simón, no a la prostituta. A quien Jesús trataba de convencer y enseñar era a Simón. Él era el que tenía que ser ganado, no la prostituta. La prostituta ya estaba arrepentida, la prostituta ya estaba salva. Todo el enfoque, toda la fuerza de la historia está en que Jesús trató de ganar al bueno, porque el malo ya era de su equipo.